Castiñeiras, te agradecemos muchísimo que hayas venido a dar el pésame. Pero ahora mismo... No quería molestar en un momento así, pero... hay algo importante de lo que debo informaros acerca del testamento de Germán. Tu padre me llamó para hacer testamento, pero nunca llegamos a redactarlo. No hubo tiempo. ¿Quieres decir que no hay testamento? Exacto. Lo que significa que como herederos universales, a ti, Carmen, te corresponde la legítima y el usufructo de todos los bienes de Germán mientras vivas. Y a ti, Raúl, entre otras propiedades, pasas a ser el nuevo dueño de Garlo. Me encargaré del cambio de titularidad y de los impuestos. Eso es todo. No os molesto más. Gracias. Para cualquier duda, ya sabes dónde encontrarme. Te acompaño. Hijo, ¿qué piensas? ¿Estás preocupado por...? No. Estoy pensando que papá no redactó el testamento después de hablar con nosotros, cuando en realidad sí que tuvo tiempo para hacerlo. No sé qué decirte. ¿Y si finalmente cambió de opinión?